La vida puede cambiar de un minuto a otro, sin importar quién sea, credo o religión, política o en la realeza. La muerte no perdona a nadie. Y esta vez ha sido el turno del exgerente general de COSAVI, Manuel Alberto Coto Barrientos, y el director general de la PNC, Mauricio Arriaza Chica. Hoy, una tragedia ha sacudido el oriente del país, específicamente en el cantón San Eduardo, Pasaquina, en el departamento de La Unión. Un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña se ha estrellado en esa zona rural y entre los ocupantes se encontraban dos figuras del alto perfil: Manuel Coto, exgerente de COSAVI, y el comisionado general Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil. Según testigos, en la comunidad se escucharon fuertes estruendos antes del accidente, lo que alertó a los residentes, quienes rápidamente comenzaron a ver un intenso movimiento de ambulancias y patrullas por la zona. Periodistas reportaron desde el lugar que el accidente coincidió con una tormenta, añadiendo un factor de dificultad a la operación de rescate. Las primeras imágenes muestran la llegada de ambulancias de sistemas de emergencias 132 y un despliegue de fuerzas policiales militares en la escena. Recordemos que Manuel Coto había sido entregado a las autoridades salvadoreñas por Honduras en la frontera del Amatillo, solo horas antes del accidente. El exgerente de COSAVI está acusado de malversar $35 millones y su traslado hacia San Salvador se realizaría en esta misma aeronave. Pero vamos a hablar de este tipo de helicóptero. La probabilidad de un accidente en un helicóptero, incluyendo el UH-1, WEI, es generalmente baja, pero varía según varios factores como el mantenimiento, la formación de piloto, las condiciones de operación y la antigüedad del helicóptero. El UH-1, originalmente desarrollado en la década de 1950, tiene una larga trayectoria de servicio, tanto en el ámbito militar como en el civil, y ha estado involucrado en algunos accidentes notables. Sin embargo, los accidentes de UH-1 son relativamente raros en comparación con su amplio uso a lo largo de los años. Aquí algunos factores a considerar al evaluar la probabilidad de accidentes en un UH-1. Número 1. Antigüedad del helicóptero. Muchos helicópteros UH-1 que aún están en servicio son modelos antiguos, lo que puede aumentar el riesgo si no se mantienen adecuadamente. Las piezas envejecidas y los fuselajes antiguos pueden ser más propensos a fallos. Número 2. Error del piloto. Esta es una de las principales causas de accidentes de helicópteros en general. El mal tiempo, el estrés operativo o terrenos difíciles, como en misiones militares o de rescate, también pueden aumentar el riesgo. Número 3. Mantenimiento y actualizaciones. Los helicópteros, especialmente los modelos más antiguos, deben someterse a un mantenimiento regular y exhaustivo. El UH-1 ha sido actualizado con varias mejoras a lo largo de los años, pero aquellos que no están bien mantenidos son más propensos a sufrir accidentes. Número 4. Uso operativo. El UH-1 a menudo se utiliza en operaciones militares y de rescate, que son inherentemente más peligrosas que los vuelos civiles rutinarios. Estas operaciones pueden exponer a la aeronave a condiciones más peligrosas, aumentando el riesgo de accidentes. Número 5. Probabilidad estadística. En general, los helicópteros tienen una tasa de accidentes más alta que los aviones de ala fija. Datos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos muestran que los helicópteros tienen aproximadamente 9,84 accidentes por cada 100,000 horas de vuelo. Los helicópteros militares como el UH-1 pueden experimentar tasas ligeramente más altas dependiendo de sus misiones. Aunque el UH-1 tiene un historial sólido de seguridad considerando su antigüedad y amplio uso, ciertas situaciones o condiciones pueden aumentar la probabilidad de un accidente. Los accidentes de alto perfil, como los que mencionaremos, son trágicos, pero no necesariamente reflejan la seguridad general de la aeronave en condiciones normales. Aquí les menciono tres casos concretos. El 23 de julio de 1982, accidente en Twilight Zone. Un UH-1 se estrelló en Indian Dunes, en Valencia, California, durante la filmación de Twilight Zone, The Movie. El actor Vic Morrow
y dos niños actores murieron. El 17 de enero del 2018, un UH-1H de Sapphire Aviation se estrelló cerca de Raton, Nuevo México, Estados Unidos. 5 de las 6 personas a bordo murieron, incluyendo al político zimbabuense Roy Bennett. El 11 de abril del 2024, un UH-1 se estrelló tras despegar en el condado de El Geyo, Marakwet, Kenia, matando al jefe de las fuerzas de defensa de Kenia, el general Francis Ogoya, y otros 9 oficiales militares. Y hoy, lastimosamente, ha sido el turno de un grupo de personas en El Salvador. Lo más probable es que haya sido una falla mecánica provocada por el mal tiempo. Sin embargo, por los eventos que anteceden a tal tragedia, da pie a especulaciones que apuntan que haya sido un plan para desaparecer a dicha persona para evitar que hablara sobre las donaciones y préstamos dados a políticos de nuevas ideas. En mayo de este año salió esta noticia. En medio de una creciente controversia, se reveló información sobre donaciones de campaña al partido oficialista Nuevas Ideas, específicamente por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de RL, COSAVI, la cual está bajo investigación por presunto lavado de dinero y fraude fiscal. De acuerdo a un reporte del Ministerio de Hacienda, COSAVI realizó una donación de $60,000 a la campaña de Nuevas Ideas en el año 2020. Este aporte representó el 13% del total recaudado por el partido, que ascendió a más de $457,000 en ese periodo. COSAVI figura como el segundo mayor donante del partido, solo superado por la empresa Saint Germain SADCB, que aportó $317,232, que significa el 60% del total. La Fiscalía General de la República inició una investigación contra COSAVI por el presunto desvío de $35 millones y posibles delitos de lavado de dinero. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la influencia de donaciones de esta magnitud en las decisiones políticas y la transparencia del proceso electoral. El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, destacó la importancia de conocer a los financistas de los partidos políticos, afirmando que esto permite a la ciudadanía entender las relaciones de poder y los intereses económicos que respaldan a los partidos. Según sus declaraciones, este tipo de transparencia es fundamental para una democracia sólida. Hasta el momento, la Fiscalía ha procesado a 32 empleados de COSAVI, de los cuales 15 han sido presentados ante los medios. Sin embargo, los altos directivos de la cooperativa, incluidos 8 miembros de la junta directiva, aún no han sido presentados formalmente. En otro comunicado, la Superintendencia del Sistema Financiero informó que el dinero de los ahorrantes de COSAVI será devuelto de manera gradual, garantizando el reembolso de 99% de los afectados. Por otro lado, la prensa gráfica intentó obtener la versión del presidente de Nuevas Ideas, Javier Sabla. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. ¿Cómo fue la detención de Manuel Cotto? El pasado 27 de julio, el fiscal general Rodolfo Delgado informó públicamente que Cotto había sido capturado en Panamá. Sin embargo, nuevas informaciones confirman que fue en un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Honduras y el Ministerio Público donde se logró su detención, específicamente en la región de Choluteca, Honduras. Cotto Barrientos, quien estaba prófugo bajo una notificación roja del Interpol, fue capturado mientras intentaba dirigirse hacia Estados Unidos con la ayuda de un tratante de personas. Un coyote. Recordemos que está acusado en El Salvador de defraudación a la economía pública y lavado de activos, presuntamente vinculado al desfalco de al menos $35 millones de la cooperativa COSAVI. El secretario de Estado en el Despacho de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez Velázquez, confirmó que la captura se realizó el pasado sábado por la noche y que Cotto Barrientos sería entregado a las autoridades salvadoreñas en el marco de la cooperación internacional facilitada por Interpol para que enfrentase los cargos en su contra. A pesar de que la Fiscalía salvadoreña había informado en julio sobre su supuesta captura en Panamá, no se ha aclarado cómo Manuel Cotto logró quedar en libertad tras ese anuncio inicial. De momento, las autoridades continúan sin dar detalles sobre lo sucedido en esa ocasión, aunque en su momento se habían iniciado gestiones para su deportación desde Panamá. Las dudas de la población. Ha habido mucha especulación con respecto a la captura, ya que se ve que Cotto incluso dice
mucho gusto al momento de leérsele el porqué de su arresto y sus derechos. Esto acompañado de una sonrisa que pudo haber sido perfectamente de nervios o simplemente que él ya sabía sobre algún plan. Hay muchos que odian el hecho que haya tantas especulaciones y le llaman malas intenciones, mientras que otros simplemente ya están hartos de tantos casos de corrupción y secretismo por parte de gobiernos anteriores y actual. Hoy día, la mayoría de la población no cree que Francisco Flores haya muerto y que lo más probable es que lo hayan llevado a otro país para gozar de sus millones. Nadie hizo nada respecto al dinero robado. Pues lo mismo sucedió en el caso Insepro-Finsepro, ya que al acusado Matis Gil se le dio una pena de 15 años de prisión. En dicha prisión, él tuvo privilegios al habérsele dado un trabajo como profesor que lo mantenía en otro estrato dentro de dicha prisión. Lastimosamente, los fondos nunca fueron devueltos a los afectados. El caso generó gran conmoción en el país, ya que afectó a muchas personas que confiaban en esas instituciones financieras para el manejo de sus ahorros. ¿Ve usted por qué la gente desconfía tanto de los gobiernos y de cualquier evento que puede interferir en la pena de un criminal? No es por morbo, sino por todo el historial de criminales que han salido libres de tales casos y gracias a la ayuda de gobiernos corruptos. Nadie dice que ese sea el caso con Manuel Cotto y Kosabi, pero se asemeja muchísimo a lo que ha sucedido en el pasado. Muchas gracias por su sintonía. Yo soy Emil Klein y será hasta la próxima.